hoy día con un personaje de nuestro país, Juan Carlos Castilla. En corto podríamos decir de Juan Carlos Castilla que es un biólogo marino chileno y que en el año 2010 recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas. En difícil, que es una de las principales líneas de investigación y en su calidad de académico en la Universidad Católica, se relaciona con la estructura y dinámica de las comunidades marinas intermareales y del submarial somero de la costa de Chile y el rol clave que juega el hombre en estos sistemas. En síntesis, que es un apasionado del mar y que ha dedicado su vida a comprenderlo, conocer sus características, ventajas y problemas del mar chileno y la importancia de las islas oceánicas y de actividades como la pesquería artesanal. Profesor de Estado con mención en Química y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy es el biólogo marino latinoamericano más citado y uno de los pocos miembros chilenos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Doctorado en Biología Marina, doctorado en Ciencias, postdoctorado, ha recibido varias distinciones y sin lugar a dudas podemos decir que Castilla es un pionero de la biología marina en Chile y nos ayudará hoy, en su calidad de científico e investigador, a comprender los misterios del mar. Muy bien, hay que decir también que es miembro del Consejo del Futuro. Exactamente. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo de la Comisión del Futuro que hemos constituido el Senado chileno. Así es. Usted dijo que somos ciegos ante el mar. ¿A qué se refería? Me refiero a una realidad, digamos, que yo creo que por ser tan obvia es poco asimilada, poco conocida. Nosotros somos animales terrestres. O sea, somos ciegos al mar. Lo único que vemos del mar es la superficie. Vemos el 0.000001 del mar. Entonces, como animales terrestres, y si nos interesa el mar, y si estamos enamorados del mar, tenemos que hacer un esfuerzo muy especial para conocer el mar. Pues la verdad es que del mar lo que conocemos es la zona intermareal, cuando baja y sube la marea. Sí, esa zona la vemos. Pero el resto, que es una inmensidad, digamos, el mar es 3/4 de la Tierra, ¿no? Somos ciegos, absolutamente ciegos. Entonces, incluso cuando a los niños nuestros en este momento nos le dicen, digamos, que el territorio nacional tiene 770.000 kilómetros cuadrados, mentira. Ese es el territorio terrestre. Entonces, es tan profundo como eso, ¿eh? Digamos, el territorio chileno, terrestre y marítimo, tiene cerca de 3 millones, sin tomar en cuenta el mar presencial, etc. Pero 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, de ahí viene esa máxima que estamos desarrollando con fuerza, que Chile es mar. Chile es más mar que tierra. Entonces, llega a tal extremo que le estamos enseñando a nuestros niños cosas que no son realidad. Por lo menos cuando se dice el territorio chileno, habría que decir terrestre tiene 770, pero el territorio marítimo y terrestre. Entonces, somos absolutamente ciegos y tenemos que hacer esfuerzos especiales. Juan Carlos, pero en ese sentido, ¿cómo tú calificarías que está el estado de la biología marina en Chile? Porque nosotros, de alguna manera, como tú bien dices, estamos de espalda hacia el mar. Sí. Y es que no curiosamente, es solo de espalda, aunque estemos de frente, aunque estemos de frente no lo vemos. Estamos de espalda y ciego. Exactamente, doble. ¿Y cómo tú ves que está el estado de la biología marina? Yo la encuentro extraordinaria, muy buena, de avanzada mundial. Yo en los últimos 20 años, en Chile, digamos, si uno calcula 500 millones de dólares por año de inversión en investigación, ciencia, en todas las disciplinas, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Y de eso un pedacito le corresponde a la oceanografía y el mar. Y hemos sido sostenidos como país, como Estado, en esa inversión. Entonces, nosotros, la gente del mar, de la oceanografía, los biólogos, los que trabajamos en pesquería, llegamos a una conclusión hace aproximadamente 6 meses. Ya tenemos suficiente conocimiento para transmitírselo a la población. Siempre va a faltar mucho más conocimiento. Pero hemos acumulado tal cantidad de conocimiento y estamos de tal manera en la punta de ese conocimiento para el Pacífico Suroriental en el mundo, que yo creo que es una responsabilidad de varios investigadores que hemos tomado esa decisión de transmitirle eso a la sociedad y a los niños. Juan Carlos, pero en ese contexto hay dos preguntas que se abren. Sí. La primera es, ¿estamos invirtiendo suficiente en investigación?
¿O todavía se puede hacer un esfuerzo mayor como, no, como Estado? En investigación, yo creo que tenemos en Chile que saltar del 0,5 al 1 por, del producto de alguna manera, y se nos ha prometido muchas veces y no hemos saltado. Pero eso es un tema. Pero el tema, digamos, de que hemos acumulado una cantidad de información y de conocimiento de tal nivel en el área del mar y en otras áreas, que llegó el momento de que un grupo de investigadores en Chile diga, ya tenemos este conocimiento y tenemos ahora la responsabilidad de transmitirlo. Siempre vamos a querer más conocimiento, siempre necesitamos más. Estoy diciendo, digamos, que hemos acumulado conocimiento de muy buen nivel a nivel mundial, y que hay una responsabilidad social de incorporar y de transmitir eso a la población, sobre todo a los niños. Voy a insistir eso un poquito más adelante. Y desde el punto de vista de la biodiversidad, bueno, hemos sido capaces de cuidar nuestras especies, porque sí, es un tema complejo. Jurel, hay varias especies que están hoy día en latencia, claro, o peligro. Cuando hablamos de la biodiversidad es un concepto súper amplio. Entonces, cuando hablamos del jurel, la sardina, la anchoveta, esa es parte de la biodiversidad, pero estamos hablando de 10.000 especies o 15.000 especies en el océano chileno. Esos son muy importantes y podemos hablar de esas, son parte de la diversidad. Pero esas especies que acabamos de nombrar, yo las considero más bien como servicios del ecosistema hacia el ser humano, y tenemos que manejarlas bien, podemos hablar de eso. Ahora, la biodiversidad es un concepto muy amplio, y yo diría por lo menos en Chile deberíamos pensar en cuatro grandes subconjuntos. Las islas oceánicas son un subconjunto, y ahí hay dos subconjuntos. Uno que es Pascua y Sala de Gómez, que es más bien tropical, y el otro que es Juan Fernández. Pero ahí yo pienso que la biodiversidad está en relativamente buen estado. Por ejemplo, hay un parque bastante grande en torno a Sala de Gómez, desgraciadamente no está siendo monitoreado, pero existe. Después, digamos, el sistema de la corriente de Humboldt, digamos, más o menos de entre Puerto Montt y Arica, es un tremendo gran subsistema. Y cada uno de estos tiene biodiversidades distintas y componentes distintas. Los sistemas patagónicos del sur y del norte, que vienen de Puerto Montt, de Chiloé al norte, yo digo que ahí están los sistemas más biodiversos de Chile, marinos. Y eso es poco conocido, muy biodiverso, y también con muchas amenazas. Y después, digamos, el gran ecosistema subantártico, antártico. Entonces, por lo menos tenemos que hablar, pensar en Chile, digamos, con cuatro grandes o cinco grandes subconjuntos, y en esos subconjuntos hay distintas amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas, Carlos? Las amenazas son, por ejemplo, en la parte continental, la contaminación costera, por supuesto, ahí hay una amenaza, pero esa amenaza es casi inexistente en las islas y casi inexistente en el Antártica. Una de las amenazas más grandes, digamos, es la acuicultura de especies exóticas, podemos hablar de eso, el salmón, etcétera, porque ahí hay una amenaza. Y después hay amenazas puntuales, digamos, Chañaral, ¿no es cierto? Pero es muy local, Talcahuano, San Vicente. Yo insisto, digamos, que el océano chileno, comparativamente, el océano costero chileno, comparativamente con otras partes del mundo, es bastante poco contaminado, tiene contaminaciones puntuales. Lo que tenemos que entender es que en el océano chileno la surgencia del mar, que está surgiendo permanentemente, es de tal nivel que lo está como lavando. No son como aguas estancadas, es una dinámica tremenda. El viento suroeste es predominante y se produce ahí un problema de surgencias de aguas profundas. Entonces está ocurriendo siempre, y se desplazan las aguas costeras hacia mar afuera y son reemplazadas. Entonces esa dinámica es lo que oxigena, hace. Oxigena y limpia y distribuye. Eso ocurre en varios márgenes continentales, en California, en Chile, en España también, en Marruecos y después en Sudáfrica. Pero donde ocurre con más intensidad y persistencia es a lo largo de la costa del Pacífico Sur Oriental. Entonces, hay varios elementos ahí que yo creo que se exageran. Hay contaminación y hay algunos puntos de contaminación, pero yo digo que son bastante puntuales. Y desde el punto de vista del parque, este es un tema que nosotros lo propusimos junto a Antonio Horvath y junto a Oceana y Piu, la posibilidad de generar un parque alrededor de las islas Sala y Gómez. Sí. ¿Cómo tú ves la perspectiva? Porque si adicionamos aquello, la zona costera protegida del archipiélago Juan Fernández, podríamos cumplir nuestro compromiso de tener el 10% de las aguas protegidas. ¿Estamos cerca o lejos de aquello? Estamos súper lejos. ¿A
Y la razón es esta, es el 10% de los representativos de los distintos ecosistemas. Entonces podríamos tener alcanzar el 10% solo en torno a las islas oceánicas y dejámoslo. Entonces hay un concepto aquí muy importante que es el 10% representativo de los distintos ecosistemas. Y en este momento está sesgado hacia Salas y Gómez. Salas y Gómez hay 200.000 kilómetros cuadrados, no sé cuánto, protegido. Sí. Ahora, son pocos parques en el mundo. Poco. Sí. Pero es una protección de papel. Está en el papel. No hay vigilancia. Claro, falta monitoreo, falta invertir. Hay cero vigilancia. Eso es súper importante. Es peligroso crear muchos parques de papel súper bonitos. Ahora, el sistema de vigilancia de Salas y Gómez y el que yo creo que tiene que venir en Pascua, es el sistema de parque, yo creo que en Pascua también, probablemente con una zona buffer para que los pescadores puedan pescar. Esos parques necesitan vigilancia satelital. Es que no hay otra manera de vigilar, no hay otra manera. Entonces, cuando se crean estos parques, digamos, y uno podría decir, bueno, entre Salas y Gómez y Juan Fernández y Pascua, etcétera, entonces tenemos 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Pero eso no protege para nada la Patagonia, ni para nada Humboldt. Entonces, hay un concepto de que es el 10% de los representativos de los ecosistemas. Y ahí yo creo que estamos mal. Ahora, ¿tú ves voluntad política al menos? No, yo veo voluntad política, pero estas cosas súper elementales tenemos que empezar a transmitirlas porque las conocemos muy bien. Yo creo, por ejemplo, que todo el sistema... Nosotros a lo largo, hablemos ahora de la costa, de la zona continental y de la Patagonia. Tenemos básicamente 3 o 4 parques marinos, no más, distanciados con 500, 600 kilómetros unos de otros. Pero entre medio tenemos todas las áreas de manejo que no fueron diseñadas para conservación, sino que para manejo sustentable, pero las comunidades las están cuidando. Y recientemente hemos descubierto, tenemos un par de papers publicados, que dentro de las áreas de manejo hay más biodiversidad que afuera, cuando ese no fue el objetivo. Pero quiere decir que, esto no es todo, pero cuando las comunidades... Entonces, si pudiéramos mezclar... Cuando hay compromiso de la comunidad... Cuando hay compromiso, hay empoderamiento de la comunidad en Chile Central, hay más biodiversidad dentro de las áreas que fuera de las áreas. Entonces, si pudiéramos mezclar los parques con las áreas, etcétera, etcétera, tenemos un modelo en Chile que es de punta en el mundo. Es que eso no nos damos cuenta. El sistema de las áreas de manejo combinado con estos parques, los que hay y otros 3 o 4 potenciales, le darían a Chile un modelo mundial de conservación y manejo. Porque este no es un país súper desarrollado, digamos, en que hay que tener 800.000 parques marinos, en que nadie haga nada. Si aquí la gracia está en que nosotros estamos muy cerca de hacer esa combinación, muy cerca. Yo creo que de eso hay poca conciencia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta primero para lograrlo y segundo para poder transmitirlo? Porque... Bueno, yo creo que los científicos hemos sido poco claros en eso, en transmitir estos conceptos, este concepto que es tan simple de hacer conservación sustentable, imbricando conservación pura o de no take, con conservación sustentable y empoderándola, está aquí instalado. Y yo creo que no hemos sido los científicos capaces de transmitir la belleza de eso a las autoridades. Para que y mucho menos a la población, y mucho menos a los niños. Entonces... Quiero detenerme, porque de la conversación se transmite que tú eres un apasionado del mar, y tú has dicho que Chile es mar y has tratado de transmitirlo. ¿Qué debiéramos hacer para que los jóvenes nuestros conozcan las maravillas de nuestro mar? Bueno, en eso estamos. Hace un año y medio decidimos con el Consejo Chile-California, el presidente Piñera fue a California, era 2 años atrás, firmó un convenio, se creó el Consejo Chile-California, el Council en San Francisco, y uno de los proyectos del Council, y por lo tanto del presidente Piñera, del gobierno, que se llama, es desarrollar un programa de largo plazo en Chile con una visión. Nosotros tenemos una visión de largo plazo, que es cambiar la cultura marítima del chileno. Esto no es fácil, las culturas no se cambian de la noche a la mañana, pero tenemos una visión de 10 años, 15 años, y estamos trabajando en ese programa y en 4 meses más los vamos a tener. En este momento tenemos grandes ideas, pero estamos... ¿Cuáles son las matrices de esa idea? Porque bueno, las matrices de esa idea son fundamentalmente, yo diría, 4. Primero, digamos, capital humano. Nosotros necesitamos formar en las universidades. Tenemos un consorcio de 4 universidades. No es fácil armar consorcio en Chile.
Y menos entre las universidades. No, entre las universidades casi. lo logramos. Entonces tenemos la de Concepción, la Católica, la Universidad de Católica en Coquimbo del Norte y una ONG, la ONG que está en Magallanes, la WSC. Y con esas cuatro instituciones queremos hacer un programa piloto de unos 5 a 7 años en esas cuatro zonas que tenga que ver con formación de capital humano. Nosotros hemos identificado en Chile 20 muchachos o muchachas jóvenes menores de 35 años que están muy bien formados y están dispuestos a trabajar en educación marina en el país. Queremos hacer alianza con un grupo de periodistas muy importante. Y estamos en eso. Queremos llegar a los pedagógicos y ofrecer cursos, mini cursos, qué sé yo, de educación marina. Y queremos transmitirle esto también. Ese es un elemento. El otro elemento, digamos, es lo que se llama en inglés el outreach. Queremos hacer extensión. Y estamos diseñando los programas. Pero queremos hacerlo en forma ordenada, con estos cuatro centros, tener una experiencia de 5 años y hacerle un plan nacional. Y necesitamos 3 o 4 cosas. Una de las cosas que necesitamos es que estos 4 centros de aquí a 2 años tengan lo que nosotros llamamos complejos de educación marina interactivos. Esto no es un acuario, es un complejo, no es MIM, no es el museo, pero es en chico, en que podamos acoger en cada uno de estos centros 100 o 200 niños en forma simultánea, que puedan tocar los animales, ver los animales, hacer experimentos, porque somos ciegos. Es que si no lo tenemos, eso es que no hay cómo. Es absolutamente. Entonces, y eso debería multiplicarse a lo largo del país en 10 años, 15. Pero estamos apuntándole a cambio de conducta y a cambios de. Y lo otro, vamos a hacer campañas por todos lados. Ya empezamos hace una semana para incentivar. Este país tiene una deuda con sus niños, enorme. Una deuda, tiene muchas, pero una es muy importante. Y yo tengo el slogan, digamos, que en los 200 años de la independencia de Chile hay una deuda, y esa deuda es del Estado, digamos. Es regalarle un acuario marino a sus niños. No hay un solo acuario marino en este país, uno solo. Y es una deuda. Es una deuda que cuesta varios millones de dólares. Yo pienso que nos sobra la plata y que no nos hemos dado cuenta que es la deuda. Porque lo que hacen los acuarios, digamos, es como ponerle anteojo a la gente para ver aquello que no ven. Un pedazo, así es. Pero no hay uno solo en este país, que no tiene 4.000 o 5.000 kilómetros, tiene 88.000 kilómetros si uno le pone las islas y los archipiélagos, o sea, 2 veces la vuelta a la Tierra. Ese país no tiene un acuario. Y aquí hay yo creo que un desafío público-privado. Sí. Ni siquiera. En Viña del Mar estuvimos muy cerca. Bueno, pero hay un concepto, y vamos a empujar por uno, pero yo creo que tienen 4 o 5 en las primeras en las ciudades más grandes de Chile, de modo que concentra, y Santiago también podría ser. Entonces ahí hay una. Por la concentración. Por la concentración de la gente, claro, exactamente. Yo creo que pero Santiago no es Chile. No, Santiago no es Chile, no, sin duda. Entonces, incentivar, cuando yo hablo de estas cosas, el acuario es el que toma la noticia y todas las cosas, pero yo creo que el programa de educación marina en Chile que estoy describiendo, que además va a tener un cuarto componente que son unos 25 o 30 módulos, en que vamos a decir, por ejemplo, un módulo muy lindo se llama el desierto de Atacama y el desierto de Humboldt. O sea, módulo, hay ciencia detrás de eso. Absolutamente. Pero queremos llamar la atención de que el agua es al desierto de Atacama como el oxígeno es a Humboldt, y hay un pedazo de Humboldt que no tiene oxígeno. Extraordinario. Entonces, hay un montón. Eso rompe los paradigmas. Claro, pero un montón de ciencia detrás de esto. Claro. Queremos explicar la ciencia, pero queremos explicarla de una manera atractiva, simple, que se vea. Entonces, habrá que explicarle. El desierto de Atacama no cuesta mucho explicarlo porque uno lo ve. Pero lo que pasa por debajo de los 200 metros, entre los 200 y los 400 metros frente a Iquique, es que no hay oxígeno. No hay pescado, no hay nada. Y por eso la pesquería de anchoeta y todo esto es de los 200 metros. Entonces, hay unas características del mar chileno que necesitamos transmitirlas, necesitamos enorgullecernos del mar, es que no tenemos la cultura. Por ejemplo, yo pienso que cultura marítima en Chile hay en 3 lugares. A ver. 2 islas, por supuesto, siempre sí. Que hay islas hay cultura, Chiloé y Isla Pascua. Ahí hay cultura, hay historia, hay fábulas, hay cultura. Y la otra es la que tienen los pescadores artesanales. Sin lugar. Y no hay otra cultura. Entonces, los pescadores, por ejemplo, artesanales, fantásticos, dicen la mar y no el mar.
es la madre mar. Cualquier parte de Chile, hablan de la mar. Eso para mí es un elemento, es un artículo, pero un elemento de cultura. Y conocen, por supuesto, mucho más el sistema porque dependen de él, se alimentan, etcétera, etcétera. Entonces, y Chiloé es clarísimo, y Isla Pascua también. Y probablemente archipiélago, pero más reciente el archipiélago Juan Fernández, la colonización. Y necesitamos tomar eso y insuflarlo en los chilenos, no, y, además todas y enorgullecernos. Las, no, todas las culturas ancestrales, sí. Particularmente en Rapa Nui, sí. Que están vinculadas justamente al mar. Y hay comunidades mapuches, las canchas que están también, pegadas, ¿no?, al mar, y que también gente, está, sí. Pero no está en las otras. Sí. Entonces, son islas pequeñitas donde uno ve que hay cultura. Vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, pero antes quisiera, para redondear una idea, tú hablaste de un cambio de cultura. Sí. Y ese cambio cultural, sí. ¿Cuántos años tú crees que nos va a tardar? Es un problema de generaciones, pero tenemos que empezar. Y por eso que es tan importante empezar con los niños desde kindergarten, ¿no? Nuestro programa es K12, o sea, desde kindergarten hasta el 12. Estamos viendo cómo... Pero esto no es solo ciencia, sino que es arte, es literatura, es poesía, enorgullecernos. ¿Cuánta gente en Chile conoce el libro Neruda Maremoto? Que es una maravilla. Ese libro no lo conoce nadie. Es una maravilla el libro. Entonces, ¿cómo entonces? Y también tenemos un módulo muy bonito que se llama El mar y los noveles chilenos. Hay cosas de Neruda y de Gabriela Mistral que uno las puede extraer y gozar con ellas y hacer gozar a los niños. O sea, no es solo ciencia, es arte, es deporte, es recreación, es ciencia, es novela, es poesía. Tenemos una riqueza enorme, muy grande. Bueno, como ven, un apasionado del mar. Espero que nos sigan acompañando en este diálogo con Juan Carlos Castilla, sin lugar a dudas un tremendo personaje.